A nosotros nos habían dicho el caminador que ya solo faltaban 4 horas para llegar, pero nunca, ya 4 horas nunca había llegado. Y a mi papá ya no, ya no podía más. La lengua, ya las hormigas ya le andaban todo aquí, todas las hormigas. Él me dijo que ahí lo dejara, que ahí lo iban a hallar. Pero yo le dije que no, que él era mi papá. Y lo puede, tal vez el Señor por ojo me hizo que me viniera de Honduras para que él no muriera en el camino. Pero mi papá no podía ni abrir la boca porque él ya tenía tieso todo, ya no podía más. Ahí los dejaron en medio del monte y yo me lo eché a lomo para poderlo sacar un poco. Y ahí logré hallar la calle. Que no vengan porque se corren riesgos. La persona en el testimonio compartió su historia libremente para advertir sobre los riesgos y del peligro al viajar al norte hacia los Estados Unidos.